Hola amigas y amigos, agradezco la invitación para participar en el foro de Parlamento Abierto en el marco del proyecto de transparencia legislativa en Paraguay. Estoy convencida de que la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son pilares de la democracia participativa que todos los países latinoamericanos estamos implementando para mejorar el nivel de vida de nuestros nacionales. Por razón de la agenda legislativa en México, me fue imposible acudir personalmente. Sin embargo, en atención a la amable invitación de la organización Semillas para la Democracia y el Instituto Nacional Demócrata, me permití elaborar este mensaje en el que muy brevemente les platicaré sobre la experiencia mexicana en estos interesantes temas. En primer lugar, les platicaré sobre la reforma constitucional en materia de transparencia que fue aprobada en el Senado mexicano la semana pasada y que constituirá un cambio trascendental en la apertura gubernamental. Cuando hablamos de transparencia, tenemos que tener claro que estamos ante el ejercicio de un derecho humano, el derecho a la información. Nos encontramos ante dos caras de la misma moneda, es decir, la participación del Estado frente al acceso a la información tiene dos vertientes: la obligación de crear y garantizar condiciones para que los ciudadanos obtengan tanta información como deseen, y por otro lado, nos referimos al conjunto de acciones positivas que los órganos de Estado deben poner en práctica para poner a disposición de la ciudadanía la información y documentación relacionadas con la gestión pública, incluido su procesamiento y producción. El derecho humano a la información comprende tres aspectos: el derecho a traerse información, el derecho a informar, el derecho a ser informado. En el artículo 6 de la Constitución mexicana está contemplado el derecho a la información. En este artículo se señala que el derecho a la información será garantizado por el Estado y se establecen los principios y las bases a las cuales se deben sujetar la Federación y las entidades federativas para el ejercicio de este derecho. Hoy por hoy nos encontramos en una tercera etapa de este ya largo camino en pro de la transparencia. Con la experiencia acumulada a más de una década de la expedición de la ley federal, el objetivo es darle homogeneidad y funcionalidad a un sistema nacional de transparencia y acceso a la información, que tiene como idea fundamental que todas las personas en nuestro país, sin importar su lugar de origen, tengan acceso a los mismos mecanismos de protección de su derecho humano a la información. Desde el año 2001, la estructura básica de todas las dependencias está conformada por unidades administrativas, que son las que generan y resguardan la información; una unidad de enlace, que es el vínculo entre la dependencia y el solicitante; un comité de información, que tiene una función de coordinación y especialmente la facultad de decidir, confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información hecha por las unidades administrativas. Esto es lo que sucede al interior de las dependencias. Ahora bien, en caso de inconformidad del solicitante, ya sea por la negativa al acceso a la información o por la inexistencia de los documentos, tiene el derecho a acudir ante el órgano garante para que decida en segunda instancia sobre la entrega o no de la información solicitada. En líneas muy generales,
esta es la forma en la que funciona el sistema de acceso a la información en el Ejecutivo Federal, pero no sucede lo mismo en los demás poderes de la Unión, en los órganos constitucionalmente autónomos y en las entidades federativas. El caso del Poder Legislativo es característico de las grandes diferencias en el diseño institucional. En el Senado contamos con una estructura en la que tenemos un comité de información, que es la Comisión de Administración, integrada por senadores de todos los grupos parlamentarios, y el órgano garante es el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, integrada igualmente por un senador de cada uno de los grupos parlamentarios. Este comité tiene facultades amplias para emitir lineamientos y resolver los recursos de revisión que se intercompongan por inconformidades en las solicitudes. Durante la presente legislatura, tuve el honor de ser designada para presidir este comité, y en un año hemos trabajado intensamente impulsando una agenda de transparencia y parlamento abierto al interior del Senado. La reforma constitucional tiene dos pilares fundamentales: la autonomía y la conformación de los órganos garantes. El eje central del dictamen aprobado es el otorgamiento de la autonomía en su más amplia expresión. Esta autonomía se garantiza otorgándole expresamente en el texto constitucional al organismo garante a nivel federal las características de ser autónomo, especializado e imparcial, y estableciendo que contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena autonomía técnica de gestión y para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna. Estas características de igual manera se replican para los órganos garantes en las entidades federativas, garantizando así la especialización, imparcialidad y colegiación. Lo que se busca es homologar normativamente la materia de transparencia para que no existan las diferencias e incompatibilidades que tenemos actualmente. No se puede hablar de autonomía de los organismos garantes sin hacer referencia a dos temas de especial importancia. En primer lugar, los sujetos obligados sobre los que tendrá competencia, y por otro lado, el carácter de las resoluciones que emitirá el organismo garante. Respecto de los sujetos obligados, es necesario hacer notar que al otorgarle autonomía al organismo garante, lo que se busca es dotarlo de la estructura institucional adecuada para decidir con libertad e independencia sobre cualquier solicitud de información de cualquiera de los demás poderes de la Unión. Respecto del listado de los sujetos obligados, después de escuchar todas las voces, se decidió incluir en el texto constitucional el listado completo, así: toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional.
Respecto del carácter de las resoluciones que emitirá este nuevo órgano constitucionalmente autónomo, se señala que son vinculatorias, definitivas e inatacables por los sujetos obligados. Con esta iniciativa se busca homologar la normatividad a nivel estatal para crear un sistema nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales. Uno de los elementos más importantes de este sistema es la posibilidad que tendrán los ciudadanos de impugnar las decisiones de los organismos locales ante el organismo federal. Será tanto en la ley general como en las reformas que se realicen a la ley federal, donde se establezca claramente el alcance de estas figuras, garantizando el principio del federalismo, así como la independencia y soberanía de las entidades federativas y de los organismos garantes locales. Por lo que toca al Poder Legislativo, específicamente en el Senado de la República, estamos conscientes de la importancia de contar con un Parlamento abierto. Desde el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, estamos proponiendo cambios sustanciales en la manera en la que transmitimos la información sobre nuestra labor parlamentaria. Estamos trabajando decididamente en una agenda en el contexto de la Alianza para el Gobierno Abierto. Esta alianza es una iniciativa internacional que, mediante el cumplimiento de compromisos concretos, brinda la oportunidad de articular programas y políticas para transformar la relación entre gobernantes y gobernados, para proporcionar no solo más información, sino de mayor utilidad, para participar de manera más informada en la elaboración de leyes y políticas públicas. De las manos con las organizaciones de la sociedad civil, hemos generado acuerdos para renovar nuestra página web para que se incluyan las votaciones, asistencias y documentos de trabajo legislativo. Permitir que las solicitudes de información se realicen de forma sencilla, directa y sin costo para el usuario mediante el sistema Infomex del Senado. Publicar íntegramente la información parlamentaria y en formatos abiertos. Comunicar las redes sociales y otros medios de contacto de los senadores. Contemplar la traducción de las sesiones plenarias en la lengua de señas mexicana y mejorar el buscador de información legislativa mediante la sistematización de los documentos que se generan día a día. En México tenemos una meta: generar parlamentos abiertos para generar confianza en los ciudadanos. Estoy segura que con nuestros amigos de región tendremos la oportunidad de intercambiar ideas, experiencias y buenas prácticas. Agradezco de nueva cuenta la oportunidad que me dan para transmitir este mensaje. Cualquier observación o duda, con mucho gusto les comparto mis datos de contacto. Me despido deseándoles el mayor de los éxitos en los trabajos de este foro y en la implementación del proyecto de transparencia en Paraguay. Saludos desde México.